En el transcurso del último día, las fuerzas de defensa de Ucrania y los invasores rusos se han involucrado en más de 40 batallas separadas. Esto es según una publicación de Facebook de las 6 UTC del 1 de agosto por parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo ha disparado 61 ataques con sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, MLRS, contra nuestras posiciones militares y ciudades habitadas durante el día anterior. Trágicamente, personas inocentes, especialmente niños, pagaron el precio de los ataques terroristas de Rusia. Hubo daños extensos y en las áreas residenciales, afirma el estudio. Hubo más de 40 batallas separadas hoy. No ha habido mucho cambio en las condiciones de trabajo en la dirección de Volinopolisia. El atacante arrojó bombas sobre Stepne, en el área de Sumy, y Yudi, en la región de Kharkiv, tanto en las direcciones de Siverschina como de Slobozhanschina. El enemigo lanzó morteros y artillería contra más de 30 comunidades, en particular Senkivka, Turia, Blesnia y Buchki en el área de Cherniv, Mefodiyivka, Sidne, Starikove, Moritsia, Stepok y Ryazne en la región de Sumy, Yudi, Veterinarne, Staritsia, Bobchansk, Nesterne y Budarki en la región de Kharkiv. Las fuerzas ucranianas se mantienen firmes al este de Berestove en el área de Kharkiv y cerca de Novoselitsk, la región de Luhansk, y han resistido efectivamente los avances enemigos en la dirección de Kupiansk. Cerca de la ciudad de Druzhelyubivka en el área de Donetsk, el enemigo realizó un ataque aéreo. Odradne, Kolodiavne, Kamianka, Fiolivka, Novomlinsk y Zapadne se encontraban entre las más de una docena de comunidades en la región de Kharkiv que fueron atacadas con artillería y morteros. Al norte de Serebrianka y cerca de Spirne en el área de Donetsk, el enemigo realizó ataques aéreos en dirección a Laimen. Hubo fuego de artillería en las áreas de Nevsky y Viloorivka en la región de Luhansk y Torsky, Verkhniokamiansk y Spirne en la región de Donetsk. Más de una docena de ciudades en el área de Donetsk fueron atacadas por la artillería enemiga en la dirección de Bakhmut, incluidas Rozdolivka, Orikovo-Vasilivka, Diorivka, Ivanivske, Pretekine y Vilaora. Cerca de Nueva York y Avdiivka, el enemigo realizó ataques aéreos. Hubo ataques contra comunidades en el área de Donetsk como Verdiki, Avdiivka, Pervomeyske y Karlivka. El enemigo atacó desde el cielo cerca de Krasnoorivka, apuntando a Mariinka. Las fuerzas de resistencia han detenido con éxito el asalto ruso en las regiones de Mariinka y Povieda. Mariinka, Povieda, Eorijivka y Ostre son solo algunas de las ciudades del área de Donetsk que el enemigo ha bombardeado con artillería. El adversario usó el poder aéreo para atacar a Sakhtarske desde las direcciones de Buledar, Blaudatne y Staromayorske. Este último fue el sitio de los intentos fallidos del enemigo por recuperar el terreno perdido. En la región de Donetsk, los invasores han continuado bombardeando Bodiane, Buledar y Blaudatne mientras concentran sus intentos de detener el avance de las fuerzas ucranianas en dirección a Zaporizhia. En la región de Zaporizhia, los invasores realizaron ataques aéreos contra las ciudades de Malinivka y Mala Tomachka. Afectó a unas 15 comunidades en la región de Zaporizhia, incluidas Levadne, Uliaipole, Zaliznikne, Orikiv, Stepove y Kamianske. Todavía hay una presencia militar enemiga en los alrededores de Kersen. El fuego de artillería se dirigió a unas 25 áreas habitadas, incluidas Dmitrivka y Ochakiv en la región de Mykolayiv y Mikhailivka, Dudchani, Berislav, Lvove, Kersen y Dniprovsk en el distrito de Kersen. Mientras esto sucede, las tropas defensivas ucranianas están realizando una operación ofensiva en Melitopol y Berdyansk, consolidando su posición dentro de las fronteras recién establecidas y abriendo fuego contra el enemigo. Durante las últimas 24 horas, las aeronaves de las fuerzas de defensa han realizado 7 ataques contra concentraciones de tropas, armas y equipos militares enemigos, y otros 3 contra sistemas de misiles antiaéreos. El Estado Mayor resumió los resultados de los ataques con misiles y artillería contra 5 sistemas de misiles antiaéreos enemigos, un sistema lanzallamas pesado TOS-1 a Sonchepyok, 5 sistemas de artillería en posiciones de tiro, 2 estaciones de guerra electrónica, un almacén de municiones y 5 personas hostiles. Racimos. Los altos mandos del ejército ruso visitaron a las tropas estacionadas en Zaporizhia. Según el informe del martes de Interfax, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que el ministro de Defensa ruso, Valery Gerasimov, había visitado a las tropas rusas en el área ucraniana de Zaporizhia, que está parcialmente bajo control ruso. Según el informe, Gerasimov visitó un centro de comando y enfatizó la importancia de lanzar ataques preventivos contra el ejército ucraniano.
dormitorio de la Universidad de Kharkiv atacado por un ataque con drones rusos. El martes, las autoridades de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, dijeron que los drones habían atacado zonas residenciales de la ciudad, causando daños a muchos edificios. El jefe de policía Volodymyr Timoshko del área de Kharkiv en el norte de Ucrania informó de dos ataques nocturnos, uno en la universidad y otro en el centro de la ciudad. Informó a un individuo herido en el centro de la ciudad a la televisión pública de Suspilne. No hubo estudiantes en el edificio de la universidad durante la huelga. Según Reuters, el alcalde de Kharkiv, Yor Terekov, mencionó tres ataques separados. Terekov dijo en el servicio de mensajería Telegram, uno de los drones demolió dos niveles de un albergue. Ha habido un incendio y el departamento de bomberos está en camino. Un vídeo en línea mostró humo y llamas saliendo de un rascacielos en llamas. Según Suspilne, la destrucción del edificio de la universidad resultó en la pérdida de la mitad de la estructura. Reuters no pudo corroborar el ataque ni señalar su ubicación en las imágenes. El Ministerio de Defensa de Ucrania y la empresa turca Baykar Makin han firmado un contrato para abrir un centro de servicios para reparar y mantener vehículos aéreos no tripulados, UAV, en Ucrania. Ucrania pronto será el hogar de un centro especializado para el mantenimiento y servicio de vehículos aéreos no tripulados. La empresa turca Baykar Makin y el Ministerio de Defensa firmaron hoy el contrato de construcción de la instalación. El Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Ucrania anunció el desarrollo del Telegram. El acuerdo ofrece una base para la colaboración entre Ucrania y Turquía en las áreas de alta tecnología, aviación y espacio. El secretario de Estado Kostiantin Vaschenko del Ministerio de Defensa de Ucrania ha declarado que el establecimiento de la instalación es inminente. Estamos progresando, y es fundamental que tengamos nuestra propia base en Ucrania desde la cual dar servicio a los drones. Este esfuerzo de colaboración servirá como la piedra angular de nuestros esfuerzos sistémicos. Según un comunicado de prensa del ministerio, Vaschenko expresó su agradecimiento a la firma Baykar por ayudando a fortalecer las defensas del ejército ucraniano contra la agresión rusa. El 10 de julio, el ministro de Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamysin, afirmó que Baykar ha comenzado la construcción de una planta en Ucrania para producir drones Bayraktar. El comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, Oleksandr Pivnenko, ha expresado su confianza en que las Fuerzas Armadas de Ucrania eventualmente devolverán a la nación a sus fronteras anteriores a 1991. Esto surgió durante una entrevista que concedió a Ukrainska Pravda. En respuesta a una pregunta sobre cuánto tiempo tardaría en dar frutos el asalto ucraniano, Pivnenko dijo que el hecho de que el ejército ucraniano esté progresando ya constituye una victoria. Cada metro es un éxito para nosotros ahora mismo. Estamos progresando. Pronto notará que ha llegado el momento de que avancemos en algunas áreas. Encontraremos una manera de entrar y todo estará bien una vez que estemos dentro. Pivnenko predijo que los invasores rusos sufrirían grandes pérdidas en varias de nuestras tierras. Dijo, sabemos que no hay escapatoria, WWE alcanzará los límites de 1991. Es un proceso lento. En su evaluación de la preparación de los invasores, Pivnenko señaló que los mercenarios del grupo Wagner eran los más entrenados que tenía para Sin. Embargo, hay otras complejidades a considerar, como tropas de ataque y prisioneros movilizados que mantienen operaciones defensivas. No respetan la vida humana. Según Pivnenko, la misión de las tropas ucranianas es más fácil ahora que los combatientes de Wagner no están en el frente. Sin embargo, afirma que los rusos siempre están cambiando de estrategia. Sin embargo, todo esto es relativo a las unidades. Tienes tus unidades militares comunes y corrientes, tus tropas recién movilizadas, tus Wagners, tus Ahmads, etc. Están bien equipados con artillería. Logran la mayoría de sus objetivos y destruyen posiciones ucranianas, pero a un alto costo humano y material. Tenemos que retroceder, cintar y cambiar de táctica todo el tiempo, comentó. Pivnenko declaró, no hay nada muy aterrador allí que en el área de Svatove. Predijo que el ejército ruso no podría cruzar el cercano río Oskil y la ciudad de Kharkiv.